La primera cosa es que Contralorías, Procuraduría y Fiscalía utilicen exclusivamente los datos registrados en el SECOP para hacer sus investigaciones, con los datos abiertos. La segunda es mejorar la calidad de los datos. Colombia tiene una gran cantidad de datos, muchos más de los que nos imaginamos nosotros. Estamos muy bien posicionados mundialmente en el tema, pero tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de los datos. Y eso es pedirle a la persona que está haciendo el registro que verifique de nuevo que está bien puesto el NIT, que está bien puesto el nombre y el apellido, que el nombre del proveedor es el correcto. Y el tercero es que usemos mucho más los datos. Colombia ha sido líder en asumir y en tomar liderazgos para la negociación, para el desarrollo del programa interamericano de datos abiertos y ciertamente en implementar desde ya acciones que les permitan promover el uso de datos abiertos para combatir la corrupción. Lo central es ahora entender cómo los actores a nivel local pueden utilizar esos datos para mejorar sus vidas. Y eso en algunos lugares será porque sabremos más de los hospitales que están en nuestra localidad y podremos darles retroalimentación acerca de cómo mejorar. Será porque sabemos más acerca de cómo gastan nuestro dinero las alcaldías. O será según las prioridades que cada localidad indique. Lo importante es construir capacidades a nivel local para generar este tipo de interacción. Hay muchos retos y desafíos, por supuesto, pero sin duda alguna hay que reconocer que el ecosistema, esa sociedad, ese grupo de activistas y de organizaciones que llevan la agenda de datos abiertos está muy consolidada, propone cosas muy innovadoras, está siempre a la vanguardia y destaca sin duda alguna a nivel internacional con el gran trabajo que ha logrado, y desde IVOS es un orgullo realmente poder apostar y acompañar y apoyar las propuestas de estas organizaciones sociales.